saben lo bello que es ir caminando por una calle común y corriente y ver un edificio que dice Pokémon Center. Creo que debe ser arriba. Aquí dice Pokémon Café, pero no entiendo nada. A ver, ¿será esto? ¡Wow! Aquí está el Pokémon Café. Ya vamos a pasar a sentarnos. Hay un área de Eevee, una de Snorlax, una de Jigglypuff, una de Pikachu y una de Lapras. ¡Wow! Hay pokebolas de pasto. Hay peluchitos. Hay pokebolas en el techo. Aquí tenemos a los de inicio, aquí tenemos a Pikachu disfrazadito con Sakura, aquí tenemos a los de primera generación, aquí tenemos más de la primera generación. Miren, los venden con gorrito de chef de aquí. Venden playeras del Pokémon Café en blanco y en negro. Y de este lado está la cocina, aquí hay unas pokebolas de pasto. Vean qué chido, aquí está Pikachu, tienen Bulbasaur, Charmander y Squirtle de aquel lado. Y aquí te puedes tomar una foto con el chef y su ayudante. Y esta es nuestra mesa. Ok, parece que aquí se ordena. Ok, vamos a ponerle... ¡Oh, este está genial! ¿Qué es esto? Aquí hay recomendaciones. Este se ve bueno. Trae a Bulbasaur y Charmander. Aquí hay un Pikachu. Aquí hay... Estas son limitadas. Hay un Pikachu en una taza. Aquí está este que es de Bulbasaur. Esperen, esperen, quiero ver más. Hay lates de Pokémon. Puedes pedir lates de todos los Pokémones. Acá en comida tenemos cosas de Eevee, Snorlax y Pikachu. Luego hay dulces, que hay uno de Jigglypuff, que creo que es un hot cake. Y hay bebidas. Hay una bebida de Gengar. Vamos a pedir esa. Confirmado. Hay un café caliente de Pikachu. Vamos a pedir este que es de Bulbasaur. No sé qué sea, pero creo que tiene papas fritas. Vamos a pedir este Snorlax. Confirmado. Y listo. Según yo, puedes pedir un café con cualquier Pokémon. Vamos a pedir este Mewtwo. Aquí puedes ver cómo han ido avanzando los juegos. Ahí está la versión azul, la verde, que no era muy común en México, la amarilla, esa fue mi primer juego, la esmeralda, la rubí, está la de Rayquaza, hasta las actuales. No te pases, están geniales estos Pikachu, versión especial. No. Vean esto, qué bonito. Está gigante, este es el más grande que hemos visitado. No se acaban los malditos Pokémon. No te pases, o sea, vean esto, está enorme, está lleno de Pokémon. Visto esta maleta de Pikachu antes, están bien chidas. Creo que estos son sellitos. Ya llegó nuestra comida. Pedí un Snorlax que tiene como una crema. Es una hamburguesa con queso, una sopa, una ensaladita. Este fue el primer plato que pedimos. Que la neta se ve bastante bien la hamburguesita. Y huele rico la sopa. Y este aquí es nuestro segundo platillo. Este es vegetariano. No se crean, es una hamburguesita también. Tiene una hamburguesita que tal vez es vegetariana. Creo que sí se ve vegetariana. Es Bulbasaur con papas, más papas, una ensalada y bebida. Y de beber pedimos este smoothie de Gengar, que la verdad no tengo idea de qué sabor tiene, pero se ve muy chido y brilla por dentro. Vamos a descubrir primero de qué sabor es esta cosa, porque no tengo idea. Según yo, debe ser de uva. Sí, mucho, mucho azúcar y uva. Ok, entonces por pedir una bebida de Gengar te dejan jugar a la lotería. ¿I pick one? Ok, this one. Pikachu appear. It's on present for you. ¡Yay! Thank you.
incluso probar la hamburguesa, que según yo sí es vegetariana. Puede que no, sería muy raro que un tipo ya no sea vegetariano. Wow, es una de las hamburguesas vegetarianas que más me han gustado. Eso habla muy bien de vos. El Snorlax se me hace que sí es carnita de res. Bueno, carnita de Milk Tank. Creo que es huevito su cara. Y abajo trae un arrocito con crema. Eso se ve muy bueno. Vamos a ver qué tal está este. Eso está buenísimo. Este sí es carne. Y la cremita está muy buena. Es como un risotto Pokémon. Pedimos un cafecito y viene la taza Pikachu. Y su colita es una galleta para acompañarlo. Siendo honesto, no esperaba mucho de la comida, pero sí fue una experiencia culinaria gratificante. La verdad sí me gustó, estuvo rico. Lo mejor creo que fue el Snorlax, pero no, también la hamburguesa estaba buenísima. La verdad los dos platillos estuvieron muy bien. El café sí estaba super X, pero ¿qué podíamos esperar? La verdad está rico, hay que reservar con tiempo. La verdad es que son muy estrictos con los horarios. Yo pensé que iba a salir otro Pokémon, solo salió Eevee, pero estuvo chido. Vamos a ir a un lugar muy preciado, demasiado recomendado, todo el mundo quiere ir. Y es este museo que se llama Team Lab, Mori Building Digital Art Epson Team Lab Border. A la bestia, está bien largo el nombre, pero vamos a entrar. La entrada está debajo de esta Ferris Wheel. Vamos a hacer fila allá abajo como por 20 minutos y aquí al parecer hay otra fila para hacer otra fila y luego pasarnos a una fila. Sí, de aquel lado hay otra fila. Como la exhibición requiere movimiento, están todos estos lockers antes de entrar para que dejemos nuestras cosas y podamos movernos. Ya dejamos nuestras cosas y ahora hay que hacer otra fila. Después de haber hecho aquella fila. Básicamente nos están diciendo que no hay mapas, que podemos caminar por todas partes, que cambia el relieve y cambia de cuartos también. Ok, tenemos que elegir uno, vámonos por acá.
Miren, aquí hay un pastelito y se rompe. Ay, se me quemó el huevito. Cuando pasas el plato, salen manzanas. Vean eso. Wow. ¿Qué pasa si movemos esto? Se cae el fuego. ¡No! Hay una vaca atrapada. Ahí va otra. ¡Ah, la matamos! Hay una vaquita aquí atrapada en esta casa. Parece ser como un bosque y tiene picos que cambian de color. Creo que son para escalar. He visto que hay gente que tiene cascos y entras ahí y te pierdes. O sea, no he visto a nadie que entre y vuelva a salir por donde mismo. De aquel lado parece haber un acuario. Miren, están empezando a subir. Cayendo agua, pero puedes interactuar tú con el agua y detenerla. Vean eso, literal pones tu mano y se detiene el agua y la puedes aventar. Están creando un hoyo negro, chicos, deténganse. ¡La bestia! ¡No! ¡Les dije! Creo que apenas llevamos un mundo, nos faltan dos. O mínimo nos falta uno. Aquí dice que nacen mariposas de los cuerpos de la gente que entra y luego vuelan para siempre por todo el cuarto. ¡Oh! ¡Nacieron mariposas de mi panza! Fantasmas infinitos. De masturbación. Oh,
no manches. Flores. Este centro comercial es como una copia de esos que hay en Las Vegas, con el cielo falso. Oigan, vine a hacer un poco de shopping y le pusieron un vestidito, bueno, yo así le digo, pero le pusieron un plástico extra a mi bolsa porque es de cartón y afuera está lloviendo. ¡Qué buena onda, eh! A la bestia, me siento en Roma o en Atenas, no sé, ustedes decidan dónde nos sentimos, pero aquí andamos.